Llevo 2 días metido acá construyendo. Ha estado intenso, pero ha estado bueno. Me falta. Acabo de terminar de compactar. Me toca hacer un pelito de pala y rastrillo, pero ya está casi todo listo. El peralte allá. Me falta hacerle una manita de gato. Estoy destruido, no sé ni qué hora es. Vamos, necesito probar si esta línea funciona. Y por lo que la veo, se ve bien. Tengo que después sacar todas estas basuras. O cortarlas. Estoy pinchado, no, no. Habría sido la guinda de la torta, loco. La guinda de la torta. ¿De qué torta? Aparte, ayer dormí más helado que culo pingüino. Me enfrié. Me lo sufrí cuando me levanté hoy día en la mañana. Ando con la voz media mala. Voy a sacar este. Mi cabeza ya tampoco está pensando mucho. Meter el balde sacando cuadraditos de tierra y decidir dónde dejar ese cuadradito de tierra y cuál mover antes que el otro. Y todas esas cosas hacen que se te funda en el cerebro, man. Esta es una pega que me pidió el colegio Trebulco. Y se movió muchísimo uno de los profesores de educación física que hace la rama de bicicleta. Fernando, te mando un saludo gigante. Ojalá estuvieras para ver esto, pero. Oh, estás trabajando. No es que me esté pasando. No es que esté haciendo algo ilegal ni rompiendo algo el colegio. Es que simplemente me pusieron esta valla, reja, esta malla. Bueno, no puedo pensar. Para que los chicos no se acerquen a la máquina. Por temas de seguridad, este colegio es muy bonito, man. La cosa es que ahora la vamos a sacar un rato. Porque vamos a probar cómo quedó esto. El concepto es que el Fernando, que el compadre que hace las clases acá, tenga una buena plataforma para enseñarle a los chicos varias cosas. Entonces esta pista se puede andar de muchas maneras. Y tiene metido entre medio como 3 o 4 saltos, tipo doble. Para que si no las saltan, las puedan bombear igual. Fue una locura, fueron 2 días de pega y yo creo que de aquí hasta allá hay unos 120 metros, más 60 y de vuelta en un ancho brutal moviendo mucha tierra. La hice corta dentro de todo. No sé qué hora es todavía, pero. Así que ahora nos vamos a la toma de vuelo. La voy a andar como un amateur porque. La hice ayer y no la han dado todavía. Así que vamos a ver cómo nos va. Porque quiero tomar más vuelo. A ver cómo nos va. Oh, esto va a estar emocionante. Siempre es emocionante probar la pista por primera vez. Está súper lenta. ¡Pum! Y aquí tienen que pedalear, hacer equilibrio. Oh, está súper lento el terreno, pero funciona. Casi me salto ese, weón. Está lento, siento que la bicicleta va a chupar el piso. Cuando esté duro, voy a poder conectar todo. ¿Cuántas son ahí? Dos bumps. Una doble que la saltamos. De vienen 3 bumps que te suben a esa altura. Y esa fue la que traté de saltar, que fue muy ambicioso y no llegué. De ahí hay 3 bumps que te permiten agarrar velocidad de nuevo. Y creo que esa doble ahí ya la saltamos. Y los últimos 3 y 4 bumps son un poquito para frenar porque son puntudos para la velocidad que va ahí. Así que te dejan en el peralte tranquilo. Y el Fernando trabaja mucho lo que es equilibrio. Esta zona de equilibrio se ve bastante ancha, pero. Cuando se empieza a compactar más, los bordes se van a caer y va a quedar más chiquitita. La idea es tener la erosión considerada y todos los drenajes también. El único que no tiene drenaje es el peralte, pero a la altura que lo andáis debería ir rodear la poza. Y este material igual absorbe harto. Ah, lo harto, wey, he aprendido harto, parece esta cuestión. Eh,
Yo creo que voy a poner el trípode por segmentos para mostrarle. Ahí está. Oh. Tengo un micro trípode acá. A ver si vas andando por allá. Oh, ojalá el terreno estuviera más rápido, weón. Está compactado firme, pero está blando. ¿Cómo está compactado y está blando? Oh, no puedo poner este trípode en ningún lado. No sé si ya no pienso o simplemente no se puede. Ah, no, va a estar completa, pero casi. Nunca me doy la lata de registrar estas cuestiones. Las pegas cuando las termino, porque por lo general estoy raja y no puedo ni modular. Pero aquí estamos, raja y sin modular. Han sido días de loco, bueno. Ahora, si subo esto pronto, no he subido video hace un rato. Y mi única excusa es... puta que han pasado, wea. Y puta que he estado poco inspirado, pero... cuando me siento así, prefiero detenerme un rato. Hablar solo con una cámara en la cabeza. Y contarle a ustedes lo que me está pasando. Ya, oficialmente estoy muerto. Y tengo que paliar un poco más ese peralte. Y una punta de ella. Y el Manuel más destruyó el mundo. Ya, voy a seguir haciendo lo que tengo que hacer. Cuando pueda subir videos, lo subiré. Espero que sea pronto, porque la escasez ha estado... brutal. Brutal. Oh.